semana se volverá a ver la cara frente al América. ¡Se viene Galito, bombazo! Sigue Daily, hace un slalom, se quedó mano a mano, le pegó. Comunicaciones contra el Club América, el más grande del fútbol guatemalteco, regresa a esta competición luego de 4 años de ausencia. Los Salvos son uno de los representantes más recurrentes del fútbol guatemalteco y clasificaron luego de ser uno de los 6 mejores equipos de la pasada Liga CONCACAF. En su palmarés tienen un título de la Liga de Campeones de la CONCACAF en el ya lejano 1978, en donde en aquella edición tuvieron que compartir el título de la CONCACAF con los Leones Negros de la UDG de México y el Defense Force Trinitario. Los referentes en el equipo de los Gasparines son el panameño Freddy Pérez, el tico Michael Umaña, Freddy Thompson y el goleador mexicano Agustín Herrera, acompañado por el colombiano Vladimir Díaz, todos ellos bajo las órdenes del argentino Mauricio Tapia. Enfrente tendrán a nada más y nada menos que al máximo ganador del certamen con 7 títulos y el récord de no haber perdido ninguna de sus finales. Son también el máximo ganador histórico de la Liga MX. Las Águilas del América, que el pasado Apertura 2019 quedaron subcampeones luego de perder la final contra el Monterrey, han sido uno de los equipos más regulares y de mejor nómina del fútbol mexicano, sobresaliendo entre ellos el ecuatoriano Renato Ibarra, el paraguayo Bruno Valdés, Giovanni Dos Santos y el joven Francisco Córdoba, todos ellos bajo las órdenes del experimentado Miguel Herrera. En este duelo hay mucho del lado del equipo mexicano, así que ellos son los favoritos naturales.